Dos chicas extraordinarias, las dos extraordinarias, ¿ah? Van a conocerlas en un instante. Ganadoras, medalla de oro, medalla de plata, en fin, tienen varias medallas de las que nos van a hablar ahora, pero compitieron en Hungría en una Olimpiada Europea, en una Olimpiada Femenina de Matemáticas, donde siempre, y esto lo hemos comentado alguna vez, está Singapur, no es cierto, Finlandia, ¿no? Alemania, no. Perú en el podio, segunda después de Estados Unidos. Y casito le ganan a Estados Unidos, ¿eh? Guarda con eso. La buena nota aquí en Escuela Abierta. La buena nota en Escuela Abierta. Ellas son Carla Fermín, de 17 años, y Darián Caparachín, dos alumnas del Colegio Jaco Oliveros, que han logrado este triunfo para todo el Perú, para sus familias primero, pero para todo el Perú después. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Carla, Darián, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Qué gusto. Hablen fuerte, si no, las va a escuchar el Perú entero. ¿Cómo estás, Darián? Qué gusto verte. Bien, aquí, por segundo. ¿Por segunda? Es verdad, lo que pasa es que las había entrevistado hace unos días en Canal 7 y ahora estamos aquí en el set conversando. Sí. Cuénteme un poquito. Primero, Carla, converso contigo. ¿No era la primera vez que participabas? No, esta ya es mi quinta vez que participo. Mi primera vez saqué mención honrosa. ¿Mención honrosa? Sí, y las demás saqué medalla de oro. Ya. ¿Siempre trajiste una medalla de oro? Sí. Ok. Sí, sí. O sea, que has comenzado a quedar a los 14 en esos campeonatos. Sí, la primera vez que fui a una Olimpiada Internacional fue a los 13 años. A los 13 años. Sí. ¿Te gusta competir a ese nivel? ¿Eres competitiva, Carlita? La verdad, sí, mucho. Me gusta competir y ganar. Pero también me gusta resolver los problemas que se ven bonitos. ¿Te molestas cuando no ganas? A veces, pero al final de todo siempre me pongo feliz por el resultado que obtuve y... Y lo sacas adelante. Un tropiezo hoy es un triunfo mañana, ¿no es cierto? Sí. Darían, ¿cómo te va a ti? ¿Cómo te fue en la Olimpiada? Bueno, en general esta es mi segunda participación en la ESMO y también es mi segunda medalla. Esto saqué oro. ¿Segunda medalla de oro? Ah. ¿Pero es de oro la medalla de verdad o no? ¿O no tanto? ¿O así nada más brochita de...? ¿Será? No, los estoy fastidiando. Darían, cuéntame algo. ¿Llegas a conocer a tus rivales? No. Les ves la cara, sabes cómo son. Son altas, son chiquitas, son morenas, son rubias. Bueno, o sea, como nuestro caso fue virtual, no pudimos verlas cara a cara, ¿no? Pero en presencial sí las verías, ahí seguramente todas en un salón, ¿no? Sí, sí. ¿De pronto la virtualidad puede ayudar un poquito a eso, a no sentir esas presiones y esos temores, Darián? Bueno, por una parte te sientes cómoda porque estás en tu casa y estás resolviendo, ¿no? Pero por otro lado también es que estás también con el internet y el internet se te puede ir. Eco, qué nervios, que eso pase, ¿no? Ajá. ¿Y la hora? ¿El cambio de hora? ¿Debe haber sido en la madrugada? No, en la madrugada fue 5:30 y yo estaba que sí. Está tratando de... ¿Cuánta quinoa y cuánta avena habrán comido esa semana? Estoy convencido que las madres ahí, los padres se ponen, pero más alimentadores que nunca, ¿no es cierto? Sí, mucho. Ese es un clásico, ¿eh? No. Carlita, cuéntame algo. Si tú me dictas la primera pregunta que te pusieron en el examen, ¿cuánto tiempo la puede resolver alguien que medianamente sabe de matemáticas? Bueno, porque tú te demoraste ¿cuánto? Las primeras preguntas mayormente nos ¿una hora? 40 minutos. 40 minutos, sí. En una sola pregunta. Sí, porque el examen como dura 4 horas y media y consta de 3 problemas. Cada problema está como que en media deberíamos resolverlos en 1 hora y media. Ok. ¿Sabes lo que me pasaba a mí, que era muy malo en matemáticas? Y cuando iba a la academia, el profesor estaba terminando de dictar la pregunta y había gente atrás que decía, sale 8, sale 9. No sé, y a mí, yo estaba terminando de poner la interrogación de la pregunta. Digamos, ¿esa rapidez es necesaria en un campeonato como este o aquí prima otra cosa? No creo que sea importante la rapidez de resolver el problema, porque los problemas como son difíciles, ya que hay que darle su tiempo, okay. 1 hora y media. Es más que todo pensar sobre cómo funciona el problema, cómo funcionan cada función. Entiendo, funciones. Entiendo. Ahora, Darián, ¿nunca te ha pasado que tienes un tiempo corto y has empezado el análisis del problema por un lado y a la mitad te has dado cuenta que esa no era la mejor ruta y volviste a comenzar? Claro, por ejemplo,
O sea, los problemas, como dice Carla, duran bastante, ¿no? Y, por ejemplo, te duras 20 minutos y ves que no te sale por esa solución, borras todo. Bueno, no borras todo, empiezas de nuevo desde el comienzo, sin tomar en cuenta lo demás. Pero los nervios no te agobian, ¿no te pones tensa? Claro, por el tiempo también estás más tensa, pues, pero ¿qué puedes hacer? Pues, nada, claro, caballero, ¿no? Caballero. Vas a empezar de nuevo. Pero sí suele pasar, entonces, que puedes tomar un problema por un lado equivocado, digamos. Sí, pero al final tal vez te ayuda lo que obtuviste mal, como una experiencia, tal vez por este lado ya no se va. Buen punto. Sé que por aquí no es, el camino tiene que ser este, sin duda, sí. Entonces vas llegando rápidamente. Qué interesante. Los temas de la pregunta, Darián, ¿eran de qué áreas de matemáticas? Bueno, era geometría, álgebra, teoría de números que se puede reemplazar como aritmética y combinatoria que se puede reemplazar como razonamiento matemático. Ok, eso suena difícil, ¿eh? Esa combinación de cosas suena o no lo es tanto para ustedes que son unas campeonas y que ya están acostumbradas. Bueno, también es algo difícil porque los problemas pueden contener varios cursos, como dos cursos. Okay. Están conjuntos, mezclarlos. Ok, ¿son problemas trampa? ¿Tienen trampas los problemas? ¿Tienen esas cosas que distraen y te pueden confundir? Tal vez el enunciado a veces puede ser confuso. Ok. Y por eso mismo tenemos media hora al principio para hacer preguntas a nuestras tutoras o líderes. O sea, ¿tienes tiempo para poder hacer esas preguntas en el si mismo? No entiendes, si en la misma competencia. En la si misma no competencia. El problema, puedes preguntar. Ok. ¿Sabías cuando terminó el examen que te había ido bien? ¿O te quedaste así como, no sé? Bueno, es que eso de... O sea, si yo sé que algunas preguntas las hice bien, obviamente estas sí estoy segura, ¿no? Pues, pero, por ejemplo, había las preguntas que estaban un poco insegura y sí, tal vez me habría equivocado en algo y vamos. Claro. Cuéntenme del entrenamiento, Carlita, porque sé que en el saco Oliveros el profesor Chávez le saca el ancho, ¿o no? Sí. Por ejemplo, el año pasado tuvimos clases toda la mañana. Ok. O sea, intenso, días, full matemática. Sí, intenso. A veces tenemos clases en la tarde porque como es virtual, okay, es medio difícil. Claro, es verdad. Y tratábamos de aprovechar, bueno, el colegio trató de aprovechar esos horarios. De acuerdo. Sé que una de ustedes, si no las dos, corríjanme, ¿tuvo puntaje perfecto? No, ninguna de nosotros obtuvo puntaje ninguno. Perfecto. ¿Ninguno? ¿Sus competidoras? Solo una de Estados Unidos. Sí. ¿La que ganó? Sí, la que no ganó. No te creo. Hay que buscar su nombre, hay que estoquearla. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La conocemos o no, Darián? No, la de vista. De foto, ¿saben? Chica, ¿sí? Es una chica. ¿Es una capa? Sí, porque tiene 15 años. ¡No te creo! Sí. Ah, no, la estoqueamos, ¿ah? Vamos a mandarle mensajes de todo el Perú. ¿Cómo es posible? Qué rico esta competición. ¿Se acostumbran a competir? ¿Qué gana uno compitiendo a este nivel, Darián, Carla? ¿Qué sienten que nutre sus vidas competir a este nivel, Darián? Bueno, mientras vas transcurriendo... O sea, En comienzo vas participando, ¿no? Pues mientras más avanzas, también te sirve un poco las competencias anteriores que has participado. Vas aprendiendo, por supuesto. Vas aprendiendo poco a poco. También la experiencia. Bastantes cosas. La experiencia también. ¿Por qué no compiten también con chicos o contra chicos? ¿Por qué es una olimpiada que divide hombres de mujeres si se supone que los cerebros de las personas son iguales? No, sí existen competencias que son a nivel mixtas, ¿no? De entre hombres y mujeres, ahí. O sea, sí hay mixtas también, sí. Pero este es solo de mujeres. Sí, este solo es de mujeres. No termino de entender por qué. Para incentivar a más mujeres a participar. Buen punto. Antes, en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, no había casi ninguna mujer que participaba. Y esto anima a más chicas a participar. Sí. Ahora sí lo entiendo. A descubrir claro. Más talentos. ¿No? Buenísimo. Chicas, muchas gracias por ser tan tromes, ¿ah? Son unas tromes las dos, las felicito, de verdad. Sus familias deben estar fascinadas con ustedes. Y no quiero ni pensar en el futurazo que les viene por delante. Ha sido un gusto conocerlos. Gracias. Y de verdad que estamos muy orgullosos de ustedes. Unas tromes, chicas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Miren, pues, miren las edades y miren lo tromes que son estas chicas. 12:58. Vámonos a hacer un corte final y regresamos. No se vayan.